Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de pesca. Pesca y aventura con los Pérez. Señores, hoy regresamos nuevamente a Oleta River Park. Este lugar es un lugar bien bonito. No es un lugar de una gran pesca ni nada por el estilo, pero se pasa un día maravilloso y se divierte al menos uno. Señores, aquí vamos a intentar capturar lo que se pueda. Así que estén pendientes al video, señores. Estoy aquí junto a María. María está activada ya. Estamos preparando las varas, el SEO, para iniciar la pesca. Así que, como ya les dije, estén pendientes y disfruten el video junto a nosotros. Bien, mi gente, ¿qué vamos a usar? Calamar. Vamos a tirar con calamar por el momento. Vamos a ver. Ahora cuando empiece a tirar con la atarraya. Que se nos pega. Así que vamos a ver qué pasa. Ya está preparada la vara. Vamos para allá. Buen tirito ese. Vamos a ver. ¿Qué pasa, señores? Aflojamos un poquito. Y le ponemos el light runner. Activamos el light runner y a esperar. Vamos para allá. Es lo que sacó María ahora, una rabirrubia. La chiquitica. Hay que tirarle para atrás. Hey. A ver, ya vamos a ponerla más cerca. Qué lindo. Ahí vos ves. Enseguida. Seguimos. Pero con un paquito, sí. A ver. Qué ronco, Mari. Yo creía. Está chiquitico. Vamos a ver si se pega uno más grande en la vara que es. Cogido dos, María, chiquitico. Ayúdame aquí, cógeme la cosa que es. No, 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 eso tiene que... Oye, eso no lo tengo que hacer nada, está ahí. Ah, mismo. Sí, lo tenemos. Ay, pensé que estaba... Hay que tirar para atrás. Pensé que estaba bien trabado. No. Ay, madre, se muere. Eso es mejor que lo corte, María. Dame acá, que yo lo saco. Vas a permitir que se te... Mata el pescado. Pobrecito. Parece, o es, estoy confundido. Para mí que es una viajevita esa. No sé. Ahora estoy confundido porque está tan chiquitico. Sí, porque está chiquitico. Vamos, go, go. Dale, hijo, que yo no te maté. Ah, está vivo. Está vivito. A mí me dice que puedo sacar a tu... No, ya le pasa por arriba.
Vaya, otra que cogió María, una jibobuita. Arriba. Tremenda loca. Ah, sí, se bajaron durísimo. Esa sí sirve para freír, ¿no? Sí, esta sí. Mira por el bembito. A ver, seguimos, señores. Seguimos, mira el bembito, mira, ve. Mi gente, vengo por ahí adelante. Cuando lancé el señuelo, se me cerró el carrete para y se soltó el. Se partió el fluorocarbono del empate. Parece que hice mal el nudo. Está flotando por ahí adelante, estoy esperando a ver si viene para acá la orilla. Se ha acercado bastante. Vamos a ver si tenemos suerte, señores. 15 pesos y pico vale, señorito. Vamos a ver. Bueno, mi gente, al final recuperé el señuelo. Cogí más lejos por allá a la orilla, acercándose a la orilla, menos mal. Gracias a Dios. Así que vamos a seguir con él. Ahí está la María, señor. Intentando coger algún pescadito bueno. Nada más que ha cogido una jibobita, nada más pequeña ahí. Todos los demás han sido chirriquiticos. Y en la vara grande no ha picado nada. Ahí está. Tenemos tirada. Está lleno un muchachito ahora aquí. Vamos a ver, señores. Por el momento yo no he cogido nada. Ni una captura. Por lo menos estamos despejando aquí en el lugarcito este. Buena sombra aquí. Ta, 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 ta. Sé lo que sé cuándo. Tiré la varita ahí con un popper, ahorita tiré el yosuri que lo perdí y ya lo recuperamos. El yosuri fue flotando hasta la orilla. Por allá como... Mira, mira. En vivo y en directo. Mira, María, con otra jibobita. Mira, otra jibobita para freír. Qué bien. Anda. Otra jibobita. Está tan rica para freír así, bien, bien tostadita. Ahora hay que jugar, la verdad que lo tuyo es grandioso. Todo por un poquito de arena. Trae un poquito de agua ahí. ¿Traerla? Ahora tengo que traerla yo. Madre. Porque tengo el teléfono en la mano, María. No, de acá sí se va. Mira lo que recuperé. Y va a freír chiquitica, sí. Mira, lo recuperé. ¿Dónde lo cogiste? Ahí. Igualita. Eso para que te conozca. Guaguita chiquitica, vamos. Ven por acá. Ahora sí. Ahora sale uno. Hey. Bueno. Hey. No, más o menos, no está tan grande. Aquí
Era, ay, un led, no, pero bueno. Sí, este sí se puede coger. ¿Sí? Sí. Mira. Ya empezaron. Este es 8 pulgadas. Este tiene que tener 8 pulgadas. Entonces, si se puede. ¡Ah! Chacho, tiene unas espinas. Si se puede, sí, nos hemos llevado más chiquiticos todavía. Sí, no, este tiene que tener 8 pulgadas y tiene 11 y media. El problema es que 12 pulgadas tiene. Está delante de pesca, ¿no? Porque anda copiando. 12 pulgadas tiene. Está buena. Está buena. Ya cogí una pila chiquitica. Si tuvieran 11 pulgadas, hubiera cogido el límite de ella. Estas son de 11 pulgadas. Rabi rubia, señores. Rabi rubia. Yellow tail. Snapper. Seguimos. Gente, ya nos despedimos, pasamos un ratico entre lo que cabe, cogimos dos o tres capturitas chiquitas y bueno, esto es todo por el video de hoy, así que señores, si les gusta lo que hemos hecho en este día, bueno, déjenme un like si desean. Aquellos que no se han suscrito, por favor suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen los videos cada vez que subamos alguno. Compártanlo con sus familiares, con sus amigos, en todas las redes sociales, para que llegue a más personas. Así que nos vemos en otra próxima aventura.